Hola amigos de YouTube, hoy el ojo curioso se mete en ilusiones ópticas, test de inteligencia y agilidad mental. Un especial para que a ver cómo les va, cómo están con los test de inteligencia. Les recomiendo poner pausa en cada ejercicio o en cada ilusión óptica para que lo puedan resolver tranquilo y así, porque van a pasar bastante más rápidos en el video, le pongan pausa y así lo resuelven más tranquilos. Primer ejercicio, los tres primeros vasos llenos y los tres segundos vacíos. Moviendo un solo vaso tienen que intercalarlos, que quede uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío, así sucesivamente. Respuesta, el segundo vaso lo levantan y lo vacían en el quinto. Ahí movieron un solo vaso. Segundo acertijo. ¿Cuántos lápices ven? ¿Siete o seis? Una ilusión óptica. Tercer acertijo. Nueve puntos que tienen que unir con cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz de la pantalla o del papel. Unirlo con cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz. Respuesta después. Hermoso caballo. ¿Qué otra figura ven aparte del hermoso caballo? ¿La encontraron? Siguiente, acertijo. Acá hay granos de café. Hay una cara oculta entre los granos de café. A ver si lo encuentran rápido. Se supone que lo ideal es en menos de 30 segundos. A ver si los encontraron. Siguiente acertijo. Miren atentamente en el centro el punto verde. ¿Qué pasa con los puntos amarillos de que están alrededor? Van a ver que van a ir desapareciendo de a uno, o de a dos, o los dos juntos. Esta ilusión se llama ceguera inducida por movimiento. Ahora se viene la respuesta a la unión de los nueve puntos. Acá está la fotografía. ¿Lo habían hecho? ¿Lo habían logrado? Y por último, presten atención a esta fotografía. Miren los cuatro puntitos que hay en el centro de la fotografía durante 30 segundos. Bien en el centro de los cuatro puntos. Luego de esos 30 segundos, volteen la cabeza contra una pared blanca y parpadeen. ¿Qué ven? Pongan pausa, porque les voy a decir la respuesta ahora. Van a ver a Jesús.